Estamos de regreso, aquí en Guanatos FM Network. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Queridos radioescuchas y seguidores, ¿cómo estamos hoy viernes 6 de septiembre? Ya estamos en el mes de la patria. Así es, y siento decirte que te queda una semana para terminar tus festejos patrios. También. De cumpleaños. Ya casi ya termino casi mis festejos de cumpleaños. Y sin querer queriendo también venimos muy patrias, ¿no? Ay, sí, el rojo, mira, de nuestro entorno, mi amiga de verde, blanco. Yo de blanco, o sea, sin querer verde queriendo. Verde esperanza, blanco pureza. Entonces, ¿por qué me lo puse? No lo sé. Ha de ser pureza de la intención. No, del alma, amiga. ¿Del alma? Del alma. Ok, perfecto. Y también con muchas, muchas novedades, amiga. A ver, platícame. En complemento vamos a tener muchas cosas, que queremos compartir con todos. Este 21 y 22 de septiembre, por fin, estamos ya con nuestra gira interestatal de constelaciones familiares. Dijiste tú una vez en un programa, pues invítenos. Claro, ¿no? ese fue el reto que les pusimos y mira, se está cumpliendo, ¿verdad? Entonces, nos invitaron a Aguascalientes, ¡viva Aguascalientes! ¡Viva Aguascalientes! Entonces, nos invitaron a Aguascalientes y estaremos allá domingo 21 y lunes 22. Tenemos como la posibilidad hasta ahorita de... Sábado 21 de septiembre y domingo 22, sí. Así es. Ay, Dios mío, estaba yo al revés. Sábado 21 y domingo 22 de septiembre. Entonces, tenemos la posibilidad de agendar 12 pacientes más o menos. Entonces, ahora sí que llame ya porque... El que primero se agende es el que será... El que puede escoger el horario, ajá. Eso es importante, que se vean los horarios que hay, lo vamos a subir a nuestras redes y ya ahí puedan escoger, ¿no, Elena? Y para agendar cita exclusivamente para Aguascalientes es el 3320-380151. Entonces, esa es nuestra primera sorpresa de hoy. En septiembre ya por fin arrancamos con este proyecto que se venía ahí cocinando un poquito... sábado 21 y domingo 22 de septiembre. Así es. Y pues les vamos adelantando para octubre también, porque ¿otra usted sorpresa? Lo pidió. Porque... Vamos a ver, esa voz me agrada. Con el doctor Ricardo Cepeda, que estuvo con nosotros aquí ya hace un tiempito, si ustedes lo recordarán, astrólogo, médico, astrólogo, ¿va? Nos va a dar nutriólogo el taller, también. Nutriólogo, cierto. Nos va a dar el taller de los elementos y la pareja. La verdad es que no se lo pueden perder. No se lo pierdan, es muy interesante. Es muy interesante, Ricardo es alguien muy compartido con su conocimiento, tiene un buen don de compartir, de explicar muy sencillo, y pues nos va a poner ahí unos retitos al vernos por qué elegimos la pareja que elegimos. Sí, ¿cuál es la enseñanza, ¿no? De sí. que viene la pareja a mostrarte para que lo trabajes y pues lo que siempre decimos, ¿no? Tengas paz y tranquilidad. Uh-huh. Eso en básicamente. Con la pareja que ya estás, pero con, ¿no?, herramientas muy visibles, ¿no, Elena? O sea, muy, muy fáciles de entender que, bueno, Ricardo las hace fáciles de entender. Sí. Porque si nosotras las explicamos, probablemente los hagamos bolas. Él lo explica de una manera magistral. Por eso es maestro, y nos va a enseñar a trabajar con estos elementos, que no es la astrología de ponte de verde porque hoy sale el sol y... Sí, no es predictiva. No, es predictiva. No, es otro tipo de astrología, ojalá que se den la oportunidad de estar en este taller, estoy segura que les va a hacer mucho sentido. Y también hay inscripciones para los interesados, este es a finales de octubre. Es 3320-380151. Llama ya. Llamen ya, sí.
Y hoy, querida Aileen, hoy de qué, ¿cuál es nuestro tema? Pues nuestro tema, la meditación. La meditación, que es una herramienta que debemos de utilizar todos los días de nuestra vida. Así como hemos hablado de los hábitos, la meditación es hacerla un hábito para estar mejor contigo misma. Y bueno, traemos mucha información, ¿verdad?, al respecto. Así es, así es. Lo que les puedo ir adelantando es que la meditación es una técnica ancestral que se maneja para conocerte a ti mismo, para elevar tus vibraciones, ¿no? Y poder conocerte mejor, y en base a tu conocimiento puedas ir pues por la vida con muchísima más tranquilidad, más fluidez de pensamiento, resoluciones más rápidas y bueno, un sinfín de cosas. ¿Qué tipos de meditaciones hay? Son varias. Son muchas, son así muchas. Es. Hay la Vipassana, que es la que hacía Jacobo Grinberg, la de mente completa, que es estar en con tu mente completa en ti mismo, observándote, que es, viéndote. Ahorita está muy de moda, ¿no? Está muy de moda. Ajá. Es lo de dejar el entorno de afuera para interiorizar y básicamente estar sintiendo todas tus experiencias, tus emociones, tu corporalidad, y en esta mente completa para poder interiorizarte. Está la meditación pragmática, y las pequeñas meditaciones que son de centramiento, que las utilizamos mucho en constelaciones familiares, donde haces una pequeña meditación de centramiento y puedas estar conectada con tu yo superior, ¿no? Fíjate, amiga, ahorita que dices los tipos de meditaciones, cuando preparamos este programa dije, chin, ¿cómo voy a hablar de meditación si yo no medito? Yo no medito como un ejercicio diario, ¿no? Hace mucho que no medito porque antes sí lo hice. Y luego dije, ay, Elena, ¿cómo no? ¿Cómo no vas a meditar? En consulta, la meditación la usamos mucho en consulta de descodificación emocional. Es un recurso para nosotros la meditación. Sí. Entonces, los días que tengo muchos pacientes, pues cuando ya me siento un poquito cansada y dispersa, pues me aviento la meditación inicial, se la voy guiando al paciente y la voy haciendo yo. Exactamente, es lo que te iba a decir. Es que no, tú piensas que no la haces, pero realmente la haces. Uh-huh. Y quiero decirles que es genial lo que hace Elena cuando hace las meditaciones guiadas. Su voz es muy pausada, digo, creo que se darán cuenta, y sabe meterte en esta intención de interiorizarte, y lo haces al guiarla. Creo que exacto, lo estás haciendo. Exacto. Lo que bien aprendes, y fíjate que ahorita que venía para acá, para el radio, estaba una canción que no oí hace mil años, o sea, estaba chiquilla, era de Julio Iglesias, la de Tiré tu pañuelo al río, y a mí, bueno, en ese tiempo me encantaba Julio Iglesias, y me sorprendí que me supe la canción de inicio a fin. Creo que es de las muy poquitas canciones que me sé. Y venía pensando, dije, ¿cómo lo que bien aprendes nunca se te olvida? Exacto. Y esto que tú ya meditaste anteriormente, pues a la hora de volverlo a poner en práctica, que los usamos en constelaciones familiares, en tu práctica, en el consultorio, pues es algo que no se olvida, ¿no? Que está ahí. Pero, viene el pero, ¿cuál es el pero, amiguita? Pues el perder el hábito, ¿no? Perder el hábito y que lo debes de aprender, ¿no? Ajá. Que en principio primero tienes que aprenderlo. Perfecto, sí, 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 sí. Que primero tienes que aprenderlo y que aun cuando ahorita hay muchas posibilidades, ahorita todo, ahora sí que el mundo lo tenemos en la palma de la mano. Así es, así es. ¿Verdad? Con este aparatito. Todo, 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 bueno y malo, porque también hay cada cosa, ¿verdad? está en la palma de nuestra mano. Entonces, sí les recomendaría, o les recomendaríamos, creo que es algo muy conjunto, que si van a iniciar a meditar, primero sí busquen algo de persona a persona, ¿no? Que sí se hagan un taller, que sí, con una guía para iniciar. Así. Y la verdad es que después sí es algo que puedes practicar tú solo.
Sí, yo creo que sí, como bien dices, es un hacer una meditación guiada con un experto que te sepa guiar, que te sepa dar los pasos, y luego ya tú solito te puedes ir, ¿no? Uh-huh. Ahorita, en lo que encuentran un tallercito o la persona indicada que les pueda dar este guía, pues la primera técnica que les podríamos compartir es la de ten conciencia de tu respiración. Súper poderosa. Tan sencillo como inhalo, exhalo. Y realmente, queridos radioescuchas, esto te calma mucho. Les puedo decir que 50% de diagnósticos de ansiedad se podrían controlar con esto, con la respiración consciente. Y es algo que puedes usar en todo momento, en todo lugar. Ejemplo, cuando el tráfico de nuestra querida Guadalajara nos atrapa. O de tu ciudad. O de la ciudad de cada uno de ustedes nos atrapa. Y venimos corriendo a la estación, por más que agarraste tiempo, por más que tomaste todas tus precauciones, que ambas dos nos ha pasado, y que la estacionada, y que todas estas cotidianidades que nos atrapan, si ustedes se fijan o si ven programas repetidos de nosotros, van a ver que sí lo hacemos. O sea, llegamos y nos sentamos así de, ¡córrele! Y buenos días, y no sé qué, estamos saludando y ya estamos haciendo nuestro ejercicio de respiración. De respiración. Para volvernos a centrar en lo que estamos haciendo. Así es, y con el simple hecho de inhalo, exhalo, pero ya con una pausa, con una tranquilidad, y eso lo puedes hacer cuando estás en el tráfico, cuando vas al súper, cuando estás tienes la entrevista de trabajo, ¿no? Eso sería poderosísimo. Fíjate que en una entrevista de trabajo, unos minutitos antes, 3-4 minutitos, más que suficiente, yo les invitaría a hacer la meditación cuadrada. Totalmente. La de cuatro tiempos. Y es tan sencillo como tomar, respirar, cuatro tiempos, detener, cuatro tiempos, exhalar, en cuatro tiempos, suspender, cuatro tiempos, vuelves a inhalar, cuatro tiempos. Esto va cuatro. Ahí les va porque es cuadrada, es inhalas cuatro tiempos, detienes cuatro tiempos, exhalas cuatro tiempos, detienes cuatro tiempos. Aparte que mejora mucho tu condición física esta respiración. Sí, sí, sí. Al principio la que cuesta más trabajo es cuando exhalas. Y dejas de respirar cuatro tiempos. Se pueden ayudar con tu mano, que la naturaleza es muy sabia, te tocas el dedo pequeño, el anular, el medio y el índice, y estás tocando uno de cada dedo, haciendo los cuatro tiempos, de manera que no los tengas que contar, y si al exhalar no alcanzas a esperarte los cuatro tiempos, hazlo en dos, y luego ya subes tres, y vas aumentando, recordando que esto es más que nada práctica, ¿no? Totalmente, pero muy poderosa, muy sencilla de hacer, como tú dices, a lo mejor unos segunditos antes de entrar a la entrevista de trabajo, unos minutitos, aviéntate tu respiración, ahí en la sala de espera con todos los candidatos está perfecto. Tu ojito, ¿no?, cerrado, o si te vas a ver raro con el ojo cerrado, con el ojo abierto, y haciendo tu meditación, y este movimiento de dedos también puede ser como un mantra. Y le puedes tú poner intención de lo que tú quieras. Ahora sí que hay muchos mantras, los pueden buscar por internet, y si no, Dios me ama, Dios me ama. Y si tú, yo soy suficiente, yo soy suficiente. O tengo calma. Lo que tú quieras, un mantrita que tú puedas asimilar para ti mismo, se te ocurre en el momento. El que se te ocurre es el que está bien. No habrá forma de hacerlo mal. Como dice nuestra querida Adriana, exacto, ¿verdad? Entonces, bueno, esta meditación cuadrada es muy poderosa y muy sencilla para que esa sí la puedas incorporar de ya tu vida. Y también con los chamacos sirve mucho. Fíjense que yo tengo un sobrino que tiene déficit de atención diagnosticada desde pequeño. Ahorita ya él es un adulto de 21 años. Y en la escuela en la que estudió, que es una escuela especializada para este tipo de chavos, incluían la clase de yoga y meditación. ¡Uy, qué bonito! Entonces, como mi sobrino le era muy difícil estar en donde hubiera mucha gente desconocida, le es un poco difícil con gente conocida,
imposible con gente desconocida. Entonces, una vez que mi hermana lo llevaba en el, al súper, lo llevó al súper, pues él a lo mejor tenía unos 8 años, y cuando se empezó a sentir desesperado, se sentó en el piso, se puso en flor de loto y se puso a respirar. Y dice mi hermana que la gente lo veía así como, ¿qué le pasa a este niño? ¿No? Claro. Pero pues obviamente él pudo contener su estado emocional, su ansiedad y continuar el día en el súper, bueno, el momento del súper, ¿no? Sí, eso es muy poderoso, y es saber detenerte uh-huh. antes de tener una explosión, ¿no? Uh-huh. O tener un ataque de ansiedad. Con esta pequeña meditación, y bueno, él tomó la sabiduría de sentarse y detenerse, pero igual, a lo mejor, a mí me dicen ponte en flor de loto y tengo que hacer 10,000 maniobras. No, y luego pensamos, amiga, pues me pongo para levantarme. ¿Quién me va a levantar? Pero tú te puedes como tranquilizar y empezar en el supermercado, uh-huh. muy buen ejemplo, o sea, puedes hacer tu meditación cuadrada. Uh-huh. Y cuando tú ya estás practicando meditación continuamente, ya te es fácil como acceder a ella, ¿no? Sí, sí, que sí. Es sí, lo sí. que hacemos en esta del centramiento. Cuando hay algún paciente, y los que han estado en constelaciones y son representantes, que les invitamos nuevamente a que se acerquen, a que vayan, hacemos este pequeño centramiento donde la persona, si llegara a un momento de crisis, a un, no sé, una catarsis de llanto, que la idea no es retraumatizar al paciente, sino que se enseñe a ver su sistema familiar, esta radiografía, como les hemos explicado en otras ocasiones. No se trata de que llegue y llore y tenga catarsis, no porque no nos gusta el drama, es muy bonito, pero no es terapéutico. Entonces, les damos este centramiento, y con este mismo ayuda y esta herramienta, los podemos decir, a ver, vamos a utilizar esta herramienta que hicimos al principio, y ya puedan salir de antes de entrar a esta crisis, puedan hacerlo. Y es lo mismo, estas mismas meditaciones, estos centramientos, son regalos que les damos a las personas que van a constelaciones y puedan ir a utilizarlas en el día a día, ¿no? Sí, que es parte de nuestro equilibrio, ¿no? Del generar equilibrio. Ellos nos prestan un servicio a nosotros, nos regalan su tiempo, están dispuestos para trabajar con nuestros pacientes. Nosotros, en agradecimiento, pues hacemos ahí varias cositas para ellos. Les regalamos varias técnicas, uh-huh. Pues simplemente al final o después de alguna constelación, el que cada quien pueda expresar qué es lo que le ayudó en este ejercicio, qué es lo que se lleva. Bueno, ya ahí nosotras, que somos las guías, les podemos ir dando pues como una matizadita de lo que vieron, uh-huh. Ver. Es empezar a sanar. Es empezar a sanar, definitivamente. Y bueno, regresando acá al tema de lo que son las meditaciones, uh-huh. que eso es nuestro tema del día de hoy, pues ya estábamos mencionando la Vipassana, que es la de Jacobo Greenberg, que es muy interesante, pero esta es una meditación un poquito más, no complicada, pero sí tienes que tener una guía. Uh-huh. En un inicio, si tienes que tener una persona que te sepa guiar esta meditación, va a través de un mantra donde tú estás repitiendo y donde te están guiando, y te vuelves a poner este mantra, que puede ser calma, puede ser no es nada complicado, uh-huh. ni nada de otras religiones, ni nada, no tiene nada que ver, es contigo mismo. Y un mantra muy poderoso es calma. Tener calma, estar en paz. Entonces, este mantra lo vas a ir utilizando durante tu meditación. Importante que en un inicio, si tengas una guía, para que tú, después que ya seas todo un experto, ya la puedas utilizar, ¿no? Y vayas cambiando, ¿no? La vayas personalizando. Así es. Y bueno, tenemos la de la meditación de mente completa, donde vas pasando, y esta yo creo que sí o sí, en un inicio necesitas tener una guía para que tú puedas ir viendo, porque no es tan sencillo, es ir centrando tu respiración, ir acomodando esta respiración junto con algún pequeño mantra que el guía te va a ir dando,
y luego ya después te vas centrando en cada parte de tu cuerpo. En esta meditación de mente completa, previo a empezar meditaciones de mente completa, puedes ir haciendo ejercicios cotidianos de estar presente en los actos que la vida cotidiana te da, ¿no? Importantísimo. Ajá. La verdad es que todos estamos automatizados. Yo la verdad lo confieso, queridos radioescuchas, el 90, si alguna vez me ven manejando, por favor, sáquenme la vuelta. El 99% de las veces que voy manejando, voy arreglando la agenda, buscando la cuadratura del círculo, haciendo mil cosas. Voy yo sola en el auto, pero voy haciendo mil cosas en la mente, ¿va? Entonces, de repente sí me ha pasado que llego a donde voy, gracias a Dios, con bienestar, pero digo, ay, Dios mío, ¿por dónde me vine? Ya no me acuerdo. ¿O qué hice? Si me pasé algún alto, no me acuerdo. Si me pasé algún alto, perdónalos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora no, pero antes sí decía, ahorré impuestos, me pasé un alto y no lo pagué. Muy buena. Entonces, sí, digo, les cuento esto aquí en confianza, que no salga, por favor, de aquí de Guanatos, porque todos caemos en automatismos, ¿no? Todos, digo, justo ahorita en la mañana antes de venirme al programa, estaba yo desayunando, maquillándome, obviamente viendo Netflix, ¿sí? Entonces, imagínate en qué estaba poniendo atención, en nada. Bueno, pero haciendo un pequeño paréntesis, creo que las mujeres tenemos la capacidad de estar en varias cosas a la vez. Ajá. No quiere decir que no lo hagamos automáticamente, pero por ejemplo, nosotras que nos ponemos ahí un rimelazo, una regla pequeña garra de gato, lo hacemos tan en automático que ya no lo tenemos que pensar, ya es algo que lo hacemos y eso nos ayuda a nuestro inconsciente, está maquillándonos mientras estás poniendo atención en tu YouTube en tu X. Y está padre, pues, pero la invitación de la meditación de la mente completa es está consciente al 100% de lo que estás haciendo en el momento. Se me hace importantísimo eso que estás diciendo, Elena, porque estamos pensando en el pasado, viendo hacia el futuro, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que estoy automáticamente haciendo, y no estamos viviendo el aquí presente y el ahora. Definitivamente. Y eso se me hace importantísimo. Nos andamos fugando, ¿no? Exacto. Nos andamos fugando de lo único que sí tenemos, que es el presente. Y bueno, creo que esa es una de las grandes importancias de la meditación, ¿no? Estar en el aquí y el ahora. Y esta herramienta que me encantaría que la repitieras es centrarte en lo que estás haciendo en el aquí y en el ahora. Totalmente. De hecho, fíjense, una de las definiciones de meditación es un entrenamiento para la mente, ¿va? Es ir entrenando la mente. ¿Por qué será importante entrenar la mente? Porque la mente es como un barco, entonces si le sueltas las amarras y lo dejas ir sin quien maneje el timón, pues se va a ir ahora sí que para donde el viento lo mande. Así es. ¿Va? Entonces se va a ir, la mente siempre va a funcionar, siempre va a hacer su labor. 80 millones de neuronas van a estar haciendo su labor, ¿va? Pero si tú dices, oye, es que yo quiero ya ponerme a planear qué va a ser de mi vida, qué voy a estudiar, qué voy a hacer de comer hoy, qué necesito, qué tengo, qué, todo para hacer la comida, pues entonces necesitamos al capitán del barco bien agarrado del timón, y que si viene el vientecito fuerte que nos manda a la fantasía de mi príncipe azul, digamos, no, espérate, primero planea la comida. Primero comemos que seamos cristianos, ¿no? ¿No? Entonces, que sí el capitán vaya bien sujeto, ¿no? Entonces, un ejercicio muy sencillo para empezar, ojo, ejercicio previo a empezar unas meditaciones más profundas de mente completa, sería si te estás lavando los dientes, estar consciente de que te estás lavando los dientes. Okay. Date chance de sentir cómo se siente el frescor de la pasta cuando toca tus dientes, cómo se siente cuando ya no hay pasta y empieza el cepillo, ¿no?, a tallar directo en los dientes. Cómo se siente si le das un poquito más arriba y te llegaste una encía, ¿no? O sea, todo el proceso, realmente estar consciente de qué fue sintiendo tu cuerpo, ¿va? Poderosísimo.
Y en cualquier acción que tengamos, la podemos hacer, oye, si a mí me pongo la crema, híjole, super oportunidad de hacer este ejercicio, y nuestra piel en general lo va a agradecer, no por la crema, porque lo podrías hacer sin crema. Si tú te vas poniendo la crema y estás consciente de cómo se siente ponértela aquí, cómo se siente en el codito rasposo ponerte crema, cómo se siente en la cara, en las piernas, en las rodillas, no sé, en los tobillos, entonces vas haciendo contacto contigo mismo. Y ahorita ahí meto un poquito un comentario de descodificación emocional. La piel nos marca situaciones de separación y contacto. O contactos no deseados. O contactos no deseados. Entonces, si andamos tristones porque el tóxico se nos fue, pues hagan este ejercicio, ¿no? De acariciarse ustedes mismos, de ponerse su crema en modo muy consciente y de ir viendo qué reacción hay en el cuerpo en cada zona. Claro. Y la verdad es que van a alivianar mucho la situación. Sí, fíjate que creo que ese es un punto clave, Elena. Cuando te estás bañando, te estás poniendo el jabón, esto que mencionas de ponerte la crema, te estás acariciando, te estás regalando un contacto, y tu cerebro libera dopamina, porque te estás dando una caricia, te estás regalando algo. Ya no y finalmente estás, perdón, siendo acariciado por la persona que más te ama. Así, así debería de ser. Así debería, así es, así es. Amarse a uno mismo es, pues es el inicio de Jesús, ¿no? Amas a Dios como a ti mismo. Entonces, uh-huh. Amarnos a nosotros mismos es muy importante. Entonces, darnos no tienes que decir, ay, no tengo tiempo para eso, me va. No. Lo que tú mencionas, ¿no, Elena? Hazlo de manera consciente. En el mismo tiempo que lo haces inconscientemente. Minutos, exacto, en el mismo tiempo, exacto, excelente. En el mismo tiempo, pero consciente. Ajá. Y dándote esto, me estoy lavando, esta agua se está llevando parte de la mugrita que vamos acumulando, pero también estas situaciones mentales que vamos acumulando y las dejamos ir, uh-huh. Y se van por la regadera. Y esta caricia de ponernos la crema en vez de ponérnosla, sino más de tengo que ponerme, uh-huh. O estar pensando que te vas a poner, no, date la chance de contactarte. Eso, de eso. Contactarte, sí, y de hacerlo muy conscientemente. Y bueno, son ejercicios que están a la mano de todos. Y fíjate que ahorita que mencionas esto, que es una manera de estar meditando, es en movimiento y en acción. Uh-huh. Vipassana es, y normalmente las demás meditaciones, es estar sentado de una manera muy cómoda. Se recomienda no recargarte. Porque, ¿por qué? ¿Por qué no me recargo, amiga? Dinos. Porque te quedas dormida. Porque te quedas dormida. Porque pierdes. Entonces es de una manera cómoda, pero derechita, ¿no? Vas a ser el mástil de tu timón, uh-huh. de tu barquito. Entonces uh-huh. Tú de una manera derechita como la manera más cómoda puedas hacerlo. Normalmente se recomiendan estas meditaciones con mente completa, es diferente. Ahí sí vas a estar acostado. Uh-huh. La meditación se va guiando con la persona acostada para que pueda tener la sensación corporal desde su cabeza hasta los pies, uh-huh. Cómo está sintiendo esta sensación hasta de estar sostenida, si estás tapada, si te estás estorbando el cinturón, si traes apretado por ahí lo que usamos las mujeres, los tirantes, luego los terminamos odiando en la noche. Y bueno, todas consciente de todas estas sensaciones, los pensamientos y todo eso, y esta sí es en estando acostando. Esas son las pequeñas diferencias que sí les invitamos a que sea hallado, porque claro, hay ciertas sutilezas que sí debemos saber guiar y saberlas tomar para que sea una meditación efectiva. Uh-huh. Así es. ¿Y para qué nos esforzaríamos tanto, mi querida Ailén? ¿Para qué nos esforzaríamos? ¿Qué ventajas me va a dar, qué me va a regalar el empezar a practicar? O si ya como yo habíamos practicado meditación y lo queremos retomar, uh-huh. O si ya soy todo un experto, pues ¿qué ventajas me trae? Pues fíjate que las ventajas son cerebrales, Elena. Creo que el tener estas meditaciones comprobado científicamente, está ya visto que nos ayudan,
que tu cerebro se adapta y va cambiando y va haciendo conexiones neuronales que te van a ayudar a tener una mejor resolución de problemas, a tener más paz. Y bueno, una serie de elementos que me encantaría que nos ayudaras a sacar adelante. Asumo la responsabilidad de este comentario que voy a hacer. Creo que la meditación de las opciones alternativas es lo más estudiado científicamente. Así es. Hay N número de investigaciones sobre los beneficios de la meditación. Sí. Investigaciones fuertes, pesadas, de mucho recurso económico. Joe Dispenza ha metido muchísimo recurso en demostrar los beneficios de la meditación. Todas esas investigaciones las pueden ver si tienen Gaia. Ahí hay mucha información sobre Joe Dispenza, sí. Y todas sus investigaciones a nivel científico, a nivel científico. Entonces, para que vean el poder de esto. Y pues bueno, una de las ventajas que nos ofrece es la mejora del funcionamiento cerebral, ¿va? Que era un poquito lo que tú nos decías. Contrarresta el desgaste de que tiene nuestro cerebro por el estrés. Entonces, por favor, todos los gerentes y todos los grandes mandos de todas las empresas e industrias, tendríamos que tener, como lo hacen ya países de primer mundo, que en las plantas hay salas de meditación. Así como en la escuela de tu sobrino, en las plantas deberían de dar, en vez del break del café, que la gente tuviera la opción de irse a una meditación, y creo que el rendimiento estaría por encima, porque esto, como dices, que está comprobado. Israel me va a pegar porque le pego a su micrófono. Ah, perdón la interrupción. Pero esta comprobación que ya está hecha científicamente, o sea, por médicos, alópatas y por científicos que se dedican a estudiar esto, pues han visto que las bandas cognitivas se desarrollan más, tanto las de alta frecuencia como las de baja frecuencia. Y esto nos ayuda a tener que, Elena, al cerebro, ¿qué te ayuda, no? A tu córtex prefrontal, te ayuda a... prefrontal te ayudaría a combatir tus miedos. O sea, tendrías menos miedos o más fuerza para enfrentar los miedos, ¿no? Y cuando estás en este estado de meditación, las ondas alfa aparecen en la parte posterior de tu cerebro, que bueno, en descodificación sabemos que todas las sensaciones en la parte de atrás de nuestro cerebro, que es lo que mencionas, es el miedo. Uh-huh. Al estar en meditación entran estas ondas alfa que te ayudan pues a controlar y a estar en sintonía contigo mismo y a saber enfrentar estos miedos, no a desaparecerlos, no a nada. Exacto. Pero vas a tener mayor resolución para poder enfrentar estos miedos, ¿no? Exacto. Y a mí eso, ya con esa sola situación, sería una gran ganancia, ¿no? Claro, claro. Y si fuera poco, pues bueno, la meditación ayuda a potenciar la memoria. O sea, si eres de los míos que vas a la cocina y llegas a la cocina y ya se te olvidó a qué ibas, o que encuentras la sal en el refrigerador. Ajá, que dices, la metió. Y todavía andas buscando al culpable. Y vives solo. Entonces, si eres así como yo, por favor, empieza tu ejercicio de meditación, te va a ayudar mucho. Como nos ayuda a potenciar la memoria, pues también disminuye considerablemente el riesgo de demencia por edad. Así es. ¿Va? Entonces, pues bueno, también, mira, si vivimos solos, pues los que vivimos solos, creo que tema general de los que tenemos cierta edad y vivimos solos es qué vamos a hacer cuando seamos viejitos. Yo digo que todos los que estamos en esa situación deberíamos de juntarnos, mínimo hacíamos unas pachangas bien buenas. Pero bueno, también empezar a meditar para que el riesgo de demencia esté un poquito más alejado. Fíjate que a la hora de empezar a meditar, esto te da más energía. O sea, porque luego podrías decir, ay no, yo no tengo tiempo. Recordando que la meditación te lleva a lo mejor 10 minutos, puedes iniciar con 10 minutos, 20 minutos, y ya después se te empieza a hacer un vicio y empiezas a hacerlas un poquito más larga, la puedas hacer
pequeños intervalos a lo largo del día, pero esto te va a dar más energía y por ende, pues te da más capacidad de ir haciendo cosas en el día, ¿no? Exacto. No estás cansado, tienes esta energía que te ayuda a sacar las cosas de tu día a día adelante, entonces, pues bueno. Y fíjate qué bueno que me dices eso, porque también empieza a regularizar el ciclo de el día noche, el circadiano, ¿no? Así sí. Es. Se me olvidó la palabra, qué bueno que me la recordaste, ¿no? Entonces, empezamos a dormir en la noche de manera plena y descansada y a estar activos en el día, ¿no? Entonces, este ciclo que se supone que era natural en nosotros, se empieza a regularizar también con la meditación. Que esto es muy importante y qué bueno que lo mencionas, Elena, porque en este ciclo circadiano la biología es tan sabia que a ciertas horas de la noche tu hígado, riñón, páncreas, pulmones, corazón, de sistema circulatorio, va haciendo la reparación que en el día pudo haber tenido algún daño o algún desperfecto. Entonces, sí. Cuando tienes regulado tu ciclo circadiano, pues tienes una mejor reparación y por ende te despiertas más, con más mayor energía, ¿no? Y entonces, como el cuerpo hace lo que estaba diseñado para hacer, ¿va? Que es en la noche repara todo lo que le hicimos en el día. Exacto. Entonces, esta está muy buena para todos. La meditación le resta 5 años de apariencia a tu edad física. O sea, te rejuvenece. Te rejuvenece. O detiene, si no quieres que digas, ay, me va a hacer cirugía plástica, no. Pero detiene el envejecimiento, ¿no? Sí, y claro. Y eso, bueno, pues, ¿qué más ganancia, no? Exacto, exacto. Sin dolor. Sin dolor, sin cuchillo y sin pago a médicos cirujanos que con todo respeto, luego nos van a... Sí, nos van a decir, oigan, no, déjenos nuestra cuota, ¿no? Bueno, entonces, estas ganancias son muchas, ¿no, Elena? O sea, un cerebro más eficiente, pues, teniendo este silencio interior, se me hace muy poderoso. Totalmente, totalmente. Fíjate que ahorita que dijiste silencio interior, me acuerdo aquellos años en los que yo estaba muy chamaca y empecé a querer meditar y que te decían, pon tu mente en blanco. Y yo, híjole. Error más grande de un guía de meditación. No, pero aparte, para alguien con un nivel de creatividad alto, pues era como la sentencia de no lo hagas. Fíjate la importancia de tener un buen guía. Ajá. Que tenga muchas herramientas, porque fíjate ahorita que mencionas eso, alguien que tenga mucha creatividad, si tú sabes cuál es su elemento más fuerte, hablando de astrología, que nuestro maestro Ricardo va a estar muy orgulloso de nosotras, puedas poder guiar a esta persona dependiendo de este elemento. Claro. Entonces es muy importante de verdad tener a alguien que te sepa guiar en esta y que sea como personalizado, porque puede ser integral este conocimiento, ¿no? Y muy a tu persona. Si eres una persona que eres muy mental, pues a esta persona se le va a hacer más fácil llegar a interiorizarse. Pero si eres muy terrenal y si eres muy pragmático, bueno, pues ya vas haciendo otro tipo de meditación donde se le va a poder facilitar. Si eres una persona que vas más a las emociones, pues ahí vas contactando con las emociones. Eso claro. Se me hace básico. Claro, básico. Claro. Y muy importante, ¿no? En esta etapa, el acompañamiento para que tú te puedas ir a tu mundo interior seguro. Claro, claro. No, sabiendo que hay alguien ahí capaz igual de ayudarte. Igual en la misma meditación hay diferentes etapas donde una se te va a hacer más fácil de acceder que otra, ¿no? Uh-huh. Pero eso se me hace muy importante. Exacto, exacto. Aquí nos... ¿Qué más, amiguita? ¿Qué más? Estamos viendo aquí nuestros apuntes. Nuestros acordeones. Muy importante que esta de la meditación profunda... En cuestión de 8 semanas, tú ya tienes un cambio. Ya comprobado está que si tú en 8 semanas de meditación diaria, ya empiezas a ver todos estos beneficios que les hemos estado comentando. Entonces, no se me hace un tiempo muy largo, no es
si va a ser algo que vas a adoptar para tu día a día, 8 semanas lo puedes hacer fácilmente. Va que va. Y finalmente, digo, para los que tengan la inquietud de iniciar, pues les voy a dar dos recomendaciones gratuitas que creo yo están al alcance de todo mundo, y luego les vamos a dar una de algo que andamos queriendo tramar, que ya saben que nuestro poder creador es fuerte. Exacto. Ya nos vamos a ir a Aguascalientes, así es que sí. Y si lo crees, lo creas, ¿no? Ajá, o sea, empezó así como una plática de alguien que nos dijo en el radio de vengan, y nosotros, pues invítenos, y mira, ya se dio. Entonces, lo creemos y lo creamos, ¿va? Entonces, hay una aplicación para el celular que se llama Atentamente, es meditaciones guiadas, chiquitas, te van llevando bastante bien de la mano, y es uso gratuito, ¿va? Creo que pedir. Si pagas ya te liberan más meditaciones, pero la verdad lo que está de uso gratuito es súper bueno. Para iniciar y para irte, digo, y como para la curiosidad, ¿no? Lo que mencionábamos en un inicio, ¿no? La respiración consciente, tu meditación cuadrada, y bueno, empezar con estas meditaciones creo que sería como pasitos, ir dando pasitos de plomo, chiquitos, pero muy seguros, ¿no? Ir haciendo el hábito, que eso se me hace muy importante. Exacto. Y para los que tienen Netflix, hay una serie que también son meditaciones guiadas, que si eres curioso como yo, te recomiendo que primero las veas y luego las hagas. Sí, porque tienen igual animación, y la animación es muy bonita, animación en 2D, yo soy una admiradora de la animación. Entonces, ¿de verdad? ¿Diseñadora? Sí, mi parte de diseño todavía se prende ahí. Se emociona. Hace mucho que no me tocaba ver animación 2D, ahora le meten demasiado efecto. No me quejo, la 3D está hermosa y preciosa, pero pues de repente uno sale nostalgia, como dijo Intensamente, ahí, la 2D. Entonces, está hermosa la animación. Entonces, yo dije, no, yo primero la veo, porque si no iba a estar así con un ojo al gato y otro al garabato. Entonces, es Headspace. En Netflix, que creo que tiene tres tipos diferentes de meditaciones. Son meditaciones de máximo 8 minutos y están buenisísimas, sí, al alcance ya de todo mundo. Sí, eso está muy fácil de acceder. Y además, ajá, puedes poner tu televisión programada, que se 10 minutos se apague, y tú hiciste ya tu meditación. Sí, por aquello de si nos quedamos dormidos, también. Porque sí me pasó que yo estaba en el capítulo 1 y desperté en el 8, entonces desperté en el final de temporada, entonces mejor programen la tele. Pero mira, tu inconsciente lo recibió, eso, ajá, es lo importante. Que también es cierto, ¿no? Que digo, a los que cuando estamos entrando en este mundo, es muy común quedarse dormido. Y luego les preocupa mucho ese aspecto de quedarse dormidos, y digo, pues, ¿qué crees? Por mí, pues, hasta más sabroso, porque el inconsciente me lo dejaste libre. Trabajó y pudiste entrar directamente, ¿verdad? Sin andar buscando el caminito. Buscando el recovecos. Este laberinto que somos, ¿no? A veces para llegar a un punto específico. Pues, qué bonito. Y fíjate que no me quiero dejar de lado la meditación pragmática que hemos tomado el primer curso con Iván Hederich, que da la meditación pragmática, que también es una meditación muy poderosa. Y esta meditación, bueno, que la hace Ramiro y el padre Manzano, Iván no la ha compartido. No la ha facilitado, sí. Nos la empezó a dar para protegernos nosotros como terapeutas, y para también tu día a día puedes usarla, pero también para limpiar espacios, para dejar cuando tú entras a un espacio y dices, ouch, como que se siente pesadito el ambiente, que cortas con un cuchillo, esta meditación pragmática, que se llama así porque realmente es muy práctica, puedas proteger o puedas ayudarte para entrar a estos procesos. O bueno, cuando yo entro a un edificio, y ese es un regalo que me hizo Leti, mi hermana, de pedir permiso a este edificio, si entras a un seguro social donde se trabajan muchísimas energías, a una dependencia de gobierno, a un templo donde te encuentras buenas y malas energías, bueno, sin fin de lugares, yo pido permiso al espacio de poder entrar, y si te encuentras, y de verdad esta herramienta, en serio, a mí me ha funcionado muchísimo. Cuando voy a hacer
algún trámite o alguna situación que es complicada y difícil, de verdad llego con la persona y de pensamiento le digo, Dios está en ti, Dios está en mí y en todo lo que nos rodea. ¿No sabes, Elena? Ah, no, sí te creo. ¿Cómo se abre de verdad? Y de estar el de adelante de mí peleando y gritoneándole a la señorita, cuando yo llego y con esta intención, la persona hasta me han regalado sonrisas. En serio, es poderosísimo, lo he usado muchísimo y en alguna situación de vida muy difícil, que los que nos conocen saben que pasamos situaciones de vida muy fuertes, esta herramienta para mí fue fuertísima y muy sencilla. Entonces, Dios está en ti, Dios está en mí y en todo lo que nos rodea. Y bueno, quiero, antes que ya nos empecemos a despedir, Elena, porque otra vez se nos está yendo el tiempo, Ramón y Cajales, que es un premio Nobel un premio Nobel español, que era un científico muy adelantado en su tiempo, lo menciona muchísimo Mario Alonso Puig en sus en sus conferencias, y bueno, se me hace una persona muy muy poderosa en cuanto al conocimiento que tenía. Él decía, puedes ser el arquitecto de tu propio cerebro, y me encantó la frase, ser el arquitecto de tu propio cerebro, con la meditación puedes ir construyendo para un futuro, y eso, me quedo con eso, se me hizo muy bonito. Y bueno, también como tú dices, antes de que cerremos del todo, mi querida amiga, compañera, socia y complemento Ailén, está ya así a punto de abrir su centro holístico, aquí muy cerquita, Puerto Espejo, aquí en muy, muy cerquita de la ciudad. No es mi centro, es nuestro centro, Elena. Nuestro centro holístico, muy cerquita de la ciudad, se llama Puerto Espejo, está, pues, ¿qué, 30 minutos o menos? Dependiendo, si van de tu casa. Sí, de mi casa, yo que vivo en Tlaquepaque, pueblito bonito, está sí. Está de Zapotlanejo a 10 minutos yendo hacia la carretera Tototlán, son 10 kilómetros de Zapotlanejo. Se pueden ir por la carretera libre a Zapotlanejo, porque todo mundo pensará, ay, no voy a estar invirtiendo en pagar la caseta. Pero verdaderamente la libre está muy bien. Yo cuando bastante, yo sí. Dije, ay, no, voy a calarle por acá, está excelente, el tráfico está muy aceptable, les puedo decir que ir a Zapotlanejo es como no salir de la ciudad, porque no tomas carretera. Ya es área metropolitana, ya es, ¿verdad? Área metropolitana con sus semáforos y todo esto, o sea, no, las personas que no manejan en carretera, ir a Zapotlanejo es la cosa más sencilla del mundo. De Zapotlanejo, yendo hacia Tototlán por la carretera libre, es una carretera, de dos vías, son 10 kilómetros, no es nada. Estamos a 4 cuadras de la carretera y es impresionante que estas 4 cuadras hacen la gran diferencia en cuanto al espacio de sentirte en una vialidad. Y entras al campo, totalmente. Tenemos unas vacas maravillosas, que son nuestras vecinas. Y luego está a pie de una barranquita hermosa. Tenemos hay una aguilillas, hay... realmente te desconectas totalmente de la ciudad. El domingo fuimos mi esposo y yo a trabajar, estamos trabajando ahí a marchas forzadas. Era un silencio, de verdad, hermoso. Bueno, ni las vacas decían mu. Y regalo sabio de la tecnología es que no agarra este chunche. Sí, hay ciertas áreas donde de repente andas y ¡ay, sonó el teléfono! ¡Ay, qué raro! Porque no entra. Y bueno, sí sé cuáles son esas áreas, pero creo que no se las voy a decir cuando vayan y estén ahí en Puerto Espejo para que se desconecten verdaderamente. Sí, es muy placentero, ¿no? Y entonces, estamos motivando a Ailén, entre las actividades que hará para la inauguración, pues hacer un curso de introducción a la meditación. Eso sería, me encantaría de verdad que hiciéramos este curso. Creo que estas herramientas que les estamos compartiendo ahorita sí necesitan un apoyo, una pequeña guía. Y lo que estábamos comentando, ¿no, Elena? Hacer un curso de verdad muy, muy, muy económico, accesible a todos los bolsillos.
ya la logística de poder ir, el que no tenga carro, ya veremos de qué manera nos vamos, No, y el espacio de Puerta Espejo se presta perfecto para esto. Sí, y van a tener el espacio ahí, una cocina amplia, donde un saloncito, una terraza que estamos haciendo, uh-huh. Que ahí puedan estar tranquilamente. Va a haber áreas de jardín, no prometo que estén terminadas para octubre porque es mucho trabajo y la lluvia nos ha ayudado mucho, pero las áreas van a estar muy cómodas para que cada quien vaya acomodándose en su espacio después de hacer este tallercito, que creo que va a ser muy muy importante. Sí, para empezar a hacer este ejercicio de meditar, se me antoja perfecto, ¿no? Darte, regalarte a lo mejor media tarde de un sábado. Así es. ¿No? Me voy a Zapotlanejo, en un ratito ya estoy ahí. Creo que es más rápido que ir a una plaza comercial. Mucho más rápido y más si está en el sur. Ajá. O sea, y además, sí. Bueno, no voy a hablar mal de las plazas porque cada quien tiene sus puntos de vista, regalarte, ¿no? Regalarte sí. Este espacio, una clasecita, tu meditación, tu iniciación a la meditación, disfrutar la vista que ahorita está, ha de estar increíble. Qué gracias verdad. A la lluvia, de Puerta Espejo. Se come riquísimo allá. Aparte. Rico y barato, ¿no? Baratísimo. Están muy bien los restaurancitos que están ahí. Y si no quieren, pueden llevar algo para compartir. Ahí está la cocina. Tiene refrigerador o igual, está en proceso, pero va a haber un asadorcito, un hornito de leña. Todo está a la disposición de ustedes y se puede compartir también una tarde rica. Y si todavía después de todo eso nos quedó la vibra del shopping, estás en Zapotlanejo. La verdad sí es una muy buena opción. Hay que saberle escoger, hay que ir caminando, pero hay muy buenas opciones. Y está lindo y consumimos lo del país. Exacto, que eso también ahorita es muy importante. Sí, pues vienen muchas cosas, estamos muy contentas, estamos muy entusiasmadas, tenemos la ida para Aguascalientes, repíteme Elena, ¿qué fechas son? Sábado 21 y domingo 22 de septiembre. Para que vayan apartando su lugar. Llame ya, por favor. Y el taller con Ricardo, que es sábado 26 de octubre a las 4:30, los elementos y la pareja desde astrología. No te lo puedes perder, la verdad vas a aprender mucho de ti mismo y de por qué elegiste la pareja que elegiste, ¿va? Sí. Y pues ya estaremos estructurando un poquito más el taller de meditación, de iniciación a la meditación. En octubre vienen fiestas. Vienen las fiestas de Guadalajara, Las fiestas de Guadalajara, viene la inauguración de Puerta Espejo, viene el sembrado del temazcal que lo va a hacer Iván y Ceci, uh-huh. Pues vienen muchas cosas, viene mi aniversario, 35 años de casada, uh-huh. Felizmente casada, entonces algo vamos a hacer y bueno, pues muchas, muchas novedades y muchas cosas. Creo que septiembre ya lo tenemos muy... Pues un muy poquito, llenito, porque muy también llenito. Mañana nos vamos las dos a San Cristóbal de las Casas a estudiar con uno de los grandes de las constelaciones familiares con la especialización de pareja, que es Joan Garriga Bacardí. Así entonces es. ya estamos así, hoy 6 de septiembre, mañana ya estamos en Chiapas. Ya estamos ahí. Ahí les estaremos mandando lives, ¿no? como los chavos. Igual en el grupo de complementos ya ajá. Han estado mandando, nuestra tercer mosquetera ha estado mandando, pues ahí entrevistas y cosas de John Garriga, pues ahora sí que las herramientas están ahí, hay que utilizarlas y pues vienen muchas cosas lindas y de lo cual estamos pues muy contentas. Muy contentas. Muy agradecidas, primero con nosotras mismas porque somos parte de esta unidad y Dios nos permite poder realizar estas cosas. Dios nos vio con buenos ojos, ¿no? Nos ve con buenos ojos porque nosotros lo vemos de la misma manera, ¿no, Elena? Uh-huh. Y estamos... Nos sentimos muy felices, muy bendecidas con todas estas cosas lindas que nos están pasando y creo que el cambiar esta visión y como decía Ramón y Cajales, ¿no? Somos las arquitectas de nuestro propio cerebro y el cambiar todas estas situaciones, que no siempre estuvimos así, pero pues es un trabajo que hemos traído
y encontrar, ¿sabes qué? Personas que nos hemos encontrado que nos dicen, esta es mi misión de vida, el servicio es nuestra misión de vida, y creo que entender que nosotras tenemos esta misión de vida y que lo hacemos por el servicio, porque les prometemos que económicamente no es tan rentable, ¿no? Que si nos fijamos en eso, pues no estaríamos. No estaríamos en esto, sería mejor las cuartos de hora. quizá. Pero es más que nada por el servicio, ¿no? Ajá. Y esa es una vocación. Y haberlo encontrado a mí me da una alegría y una satisfacción. Sí, es la satisfacción del alma de haber encontrado el camino. Así es. Definitivamente. Pues bueno, los esperamos 3320-380151 para informes de cualquiera de los eventos que vamos a tener en acá en Complemento y ahora también ya próximamente en Puerta Espejo. Por favor, ahí llámenos y Aguascalientes, ahí vamos. Agárrense. Vamos para allá. En unos días más, ahí estaremos y pues no olviden separar sus citas para que puedan escoger el mejor horario que puedan tener. Va, ¿verdad? Va que va, ok. Pues les damos un abrazo y nos estamos viendo. Muchas gracias, hasta luego.